todos podemos ayudar en el combate a la corrupción. Y en el caso del gobierno nuestro, o sea, a mí me ayuda mucho si ustedes señalan que hay un funcionario público, como se hizo aquí. Alguien planteó de que habían tres funcionarios nombrados en Pemex que estaban presuntamente involucrados en la estafa maestra. Entonces dijimos, vamos a investigar, ya tenemos un plazo de una semana, ya le pedimos a la secretaria de la Función Pública que nos informe. Ya va corriendo el tiempo, creo que a mitad de semana se cumple el plazo y aquí les decimos sobre estos tres servidores públicos. Esa es una contribución porque eso yo no lo sabía. Es parte de la investigación periodística. No quiere decir que la investigación periodística sea acertada y que con una investigación periodística ya se destituye a un servidor público. Pero si hay elementos, si esa investigación periodística se puede complementar con una investigación de la Secretaría de la Función Pública y resulta de que sí hay una vinculación, pues entonces en automático se despide al servidor público. A eso me refería, que nos ayuden, que ya no haya impunidad para nadie y que con absoluta libertad se exprese. Y hay distintas maneras de hacerme llegar la información y yo podría recibirla. Afortunadamente no hay censura ni hay ningún problema de amenaza a quienes hacen denuncia y no lo vamos a permitir. Buenos días, presidente. Varias preguntas. La primera, el viernes nos hablaba sobre la tecnología para detectar el robo de combustible. Preguntarle si ya determinó algún tipo de sustancia que se pueda usar, algún tipo de marcador que el gobierno pueda usar para detectar el robo de combustible, si ya está usted ya con la decisión de contratar este tipo de tecnología. También preguntarle, hace unos días nos informó sobre el tema de una empresa a la que no se le devolvieron millones de pesos. Quería preguntarle si hay una lista, si usted sabe cuántas empresas están en esta condición, si puede transparentar las devoluciones de IVA que se le dan a las empresas. La otra pregunta, vimos ahorita la zanja de una toma clandestina. Esta gasolina, si uno la toma con una cubeta y la echa un automóvil a un tractor, ¿el tractor funciona bien o qué pasa? Veo que se mezcla con tierra esta gasolina, ¿sigue siendo eficiente la gasolina? Y por último, preguntarle si ya habló con el gobernador de Michoacán sobre el tema de los maestros. Gracias. Bueno, lo de la gasolina sí se utiliza, es utilizada para el transporte, a pesar de que es en ese tipo de cisterna o de esa manera se almacena de la tierra, sí se vende la gasolina que se recoge de las zanjas. No he hablado con el gobernador de Michoacán, estaba en una visita de trabajo, pero sí hemos estado atendiendo
el tema en Michoacán. Ya se transfirió el dinero para que se le pagara a los maestros. Desde el viernes se les entregó el dinero al gobierno del estado. Tengo entendido que ya están pagando. Sin embargo, están ellos demandando otras cosas. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Si son fines políticos, no vamos nosotros a ceder ni a reprimir. Cada quien se va a hacer responsable de sus actos. Cuando hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta, sino son otras razones, pues la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización. No lo puedo asegurar, pero ellos tienen que entender que son otros tiempos. Nosotros no estamos en contra del pueblo ni somos represores. Al mismo tiempo, tenemos autoridad moral suficiente, no tenemos problema de conciencia, como para no dejarnos chantajear por nadie, sea quien sea. El gobierno representa al pueblo, el presupuesto es dinero del pueblo. Si no hay razón, no vamos a ceder. Es Juárez gobernando, el ejemplo de Juárez. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No tengo el dato, pero era lo que se estaba solicitando. Aclaro que no es una responsabilidad del gobierno federal, es del gobierno del estado. Se le adelantó al gobierno del estado un recurso para que pudiera atender la demanda. Sí, ellos dicen que de todas maneras le van a seguir y que ahora va a ser por otras razones, están en libertad. Ah, sí, estamos buscando mejorar la tecnología. El general Homero Mendoza hablaba de que no todas las tomas clandestinas son detectadas por el sistema de monitoreo. Entonces, tenemos que ir mejorando poco a poco la tecnología. Se está avanzando mucho, nos está ayudando bastante el que el Ejército y la Marina están haciendo reconocimientos por tierra y que se tienen bases cada 20 kilómetros en los ductos, que independientemente del aviso por que se detecta una baja de presión, una toma clandestina, abajo se está llevando a cabo la vigilancia en tierra y en mar, porque vamos a presentarles también lo que estamos haciendo en el mar, porque también hay robo de combustible o tráfico ilegal
de combustible en el Golfo, y la Marina nos está ayudando con este propósito. Hay un hecho que es muy alentador, a pesar de los pesares, porque nos sigue doliendo mucho lo de la explosión de Hidalgo, lo de la pérdida de vidas humanas. Eso fue muy fuerte. Pero entre las cosas favorables de esta estrategia está en el hecho que se va a demostrar de la disminución del robo. No sé si tengan por ahí la gráfica de el robo hasta ayer. En una de esas la podemos mostrar. O sea, hemos logrado ahorrar en términos generales desde que empezó esta estrategia. Aquí está, mire. Con el permiso. Este es el promedio de lo que se robaban en el 18. En miles de barriles, 56,000 barriles diarios. A ver si alcanzan ustedes a ver, porque yo aquí ya no veo. ¿Qué? ¿Mande? Sí, en noviembre se fue a 81,000 barriles. No, gracias, general. Y esto es diciembre del 1 al 20, antes de iniciar, 74,000. Aquí empezamos, al control de los ductos y el combate al robo. Menos en dinero, un poco más de 5,000 millones de pesos de ahorro en general, porque esto ha implicado más vigilancia, se usan aviones para vuelo nocturno, que operar esos aviones cuesta. Hemos tenido que cerrar ductos y transportar combustible por pipa, que cuesta más. De todas maneras, es muy importante lo que hemos conseguido. Si seguimos así, pues ya no se van a robar los 65,000 millones que se robaron el año pasado. Y vamos a poder liberar fondos y vamos a poder enfrentar este asunto. Sí, aquí me están pasando el informe. $200 millones de pesos el viernes se entregaron para los maestros de Michoacán, y $800 millones de pesos hoy para maestros de Michoacán. O sea, mil millones, así es, ¿verdad? Bueno, es una devolución para una empresa de IVA de miles de millones de pesos que se detuvo en la Suprema Corte de Justicia. Investigan ustedes, ¿no? Para que yo no… Vamos poco a poco. Tenemos tiempo, ¿no? Gracias, presidente. Buenos días. Consultarle entonces,
¿Cuál podría ser la salida al tema de Michoacán? Porque finalmente las vías siguen tomadas, las pérdidas económicas, ya decía ahí el secretario de Comunicaciones, impactan a todo el país. ¿Cuál podría ser la salida si ya están los depósitos y si ahora crecen las demandas nuevamente? Yo espero que tengan ellos conciencia de que si ya se les atendió, tomen la decisión de liberar las vías. Eso es lo que yo espero. No lo descarto, porque ya no habría motivo, ya sería pues un capricho, y entonces pues no quedarían bien, serían mal vistos, porque les adelanto, no voy a dar la orden de reprimir al pueblo, no es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes, sin razón, actúen de esa forma, se van a debilitar mucho como organización. Yo conozco de esto. Las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen nada que ver con la izquierda. Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extremos se tocan. Eso tiene que ver con la extrema derecha. Es un conservadurismo disfrazado de radicalismo. Eso hay mucho, pero eso no prospera, porque no hay un gobierno antipopular, no existe un gobierno entreguista, no existe un gobierno corrupto. No hay motivo, se está atendiendo y también, si no es responsabilidad del gobierno federal, no podemos nosotros atender algo que corresponde al gobierno del estado. Estamos ayudando, transfiriendo estos fondos al gobierno del estado. Yo espero que se resuelvan las cosas, pero no voy a caer en ninguna provocación, que lo otro es, a ver, mandamos a la gendarmería a desalojarlos. No. Por principios no lo hacemos. Nosotros vamos en contra de la represión y pensamos que así es mejor, si no, quién sabe qué pueda haber ahí detrás. Presidente, también consultarle sobre este nuevo fenómeno que se ha registrado ahora con la estrategia de combate al robo de combustible, se cierran los ductos y entonces ahora quienes se dedican a esa actividad ilícita aprovechan que el ducto está vacío para realizar varias tomas o abrir varios o picar varias veces el tubo y tener entonces más acceso a combustible de manera ilegal cuando se abre el ducto. Sí. ¿Este fenómeno cómo lo van a enfrentar? Lo estamos atendiendo. En efecto, se carga el ducto, se empaqueta, así se le dice, y lo pinchan, se tiene que cerrar y lo que queda de producto es lo que ordeñan, es lo que extraen, pero ya estamos viendo eso también.
¿Mande? ¿No resulta contraproducente el haber cerrado y que se generen más pinchazos? No. Es que antes, y ese es el cambio, se mantenía abierto. Sonaba la alarma. Podía estar todo un día sonando la alarma de la fuga, de la toma clandestina, de la baja de presión, y no se atendía. Y a veces se argumentaba de que era para no afectar el abasto. Entonces, no afectas el abasto, pero permites el robo. Entonces, lo que se hizo fue cerrar cada vez que tenemos una baja de presión y ir al terreno para evitar que se roben el combustible. Pero sí hay eso que tú estás planteando. Lo vamos a ir corrigiendo. Precisamente por eso no se termina. Además, era una práctica muy arraigada. Hemos bajado, pero todavía. O sea, ya no se roban 800 pipas, pero ayer se robaron 200. O sea, es un proceso. Todo esto se va a ir mejorando con la llegada de los carrotanques, con más tecnología, con más vigilancia, fortaleciendo las brigadas, cuadrillas de trabajadores que atienden las fugas. Es un proceso, ya iniciamos y lo vamos a resolver. Y luego vamos a tener que reforzar toda la seguridad. Por eso lo de la Guardia Nacional, por eso las 266 coordinaciones territoriales, porque no el pueblo. Yo estoy sintiendo un gran apoyo de la gente, inclusive de los que por necesidad se dedicaban a esta actividad, están actuando de manera muy responsable, se están retirando de estas actividades, están aceptando los programas sociales, esa es la información que tengo, pero los que jefaturan estas acciones ilegales, que va a llevar más tiempo convencerlos de que ya no se va a permitir el robo, van a querer desplazarse a otras actividades, a cambiar de ramo, y ahí es donde también debemos estar, ya con una Guardia Nacional consolidada. Por eso, ahora que inicie el nuevo periodo de sesiones, nos urge que se apruebe lo de la Guardia Nacional. Bueno, ella, y nos vamos por acá. Gracias, señor presidente. Primero, el viernes quedó pendiente una pregunta, es para la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa. Era sobre el mensaje que ha dado en su gira sobre la necesidad de reforzar los valores, el papel que jugaban los adultos y qué papel también tiene la cartilla moral. Y aprovechando, preguntar sobre la gira que realizó ayer, si nos pudiera detallar un poco más sobre la estrategia del Nacional de Lectura, a dónde se va a distribuir, de qué manera, cómo se va a evaluar, si tiene beneficios. Bueno, no sé si tengan por ahí una cartilla moral para mostrarla. Ahora la conseguimos. Se van a imprimir 10 millones de cartillas. Es un texto, sí, préstamelo. Es un
texto básico para fortalecer valores. Es un documento, un escrito de Alfonso Reyes sobre los valores, los preceptos fundamentales, el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor al prójimo. Y consideramos que es fundamental porque necesitamos avanzar en el bienestar material y también en lo que se relaciona con el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre. Ayer citaba a un poeta español, Paco Ignacio Taibo, que decía: si tengo hambre, que me den la mitad de un pan y la otra mitad que me la entreguen con un libro. Eso es lo que tenemos que procurar, que la transformación se dé fincada en dos pies, lo material y lo espiritual, el fortalecimiento de valores. A veces se confunde y se piensa que tiene que ver con lo religioso. Alfonso Reyes lo aclara muy bien. No, son valores que se han preservado a lo largo de la historia, desde los griegos, desde antes del cristianismo. Y estos valores, pues necesitamos infundirlos, pero además ya se tienen en nuestra sociedad, en nuestras familias, en los pueblos, en las comunidades. Nada más que por el predominio del individualismo, de lo material, han quedado eclipsados valores, pero son tan fuertes que no han desaparecido y es lo que nos va a permitir regenerar la vida pública del país, los valores que existen en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es trabajador, es honesto, es fraterno. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, porque la corrupción es arriba, por eso ni nos va a costar mucho trabajo acabarla, porque no se da de abajo hacia arriba. No es como se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, claro que no. Nuestro pueblo tiene muchos valores. Entonces, esta cartilla se va a entregar a todos los adultos mayores, que son cerca de 10 millones. Los adultos mayores que van a recibir la pensión, porque ahora la pensión a adultos mayores va a ser universal, van a recibirla como 8 millones de adultos mayores, casi todos. Y les estoy pidiendo que con sus hijos, con sus nietos, en la familia, nos ayuden a leer, hacer un círculo de estudio sobre la cartilla para fortalecer los valores. Fíjense que esta cartilla tiene
adquirido los derechos de autor por la SEP. Es una historia interesante, porque en 1992 se iba a editar, es más, se mandó a hacer para distribuirla en las escuelas a los maestros. Y en aquel entonces los dirigentes sindicales dijeron que era una intromisión religiosa, y ya hecha se quedó en bodega. Por eso ahora, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. Ahora no nos costó porque tenemos los derechos de autor de aquel entonces, y además pues ya no hay oposición, porque ya se entiende que no tiene que ver con lo religioso, que es una concepción laica del fortalecimiento de valores, y que además es necesario ante la descomposición social que se padece. Ayer se inició el programa de fomento a la lectura en Mocorito, Sinaloa, porque ahí en el Porfiriato, en Mocorito, se publicó una de las revistas de literatura más importantes que han habido en la historia, la revista Arte, de Enrique González. Y se quiso iniciar ahí el programa de fomento a la lectura, se entregaron libros, vamos a fomentar mucho todo lo relacionado con la lectura, es un programa bastante bien estructurado y lo vamos a seguir evaluando aquí conjuntamente. El responsable es Paco Ignacio Taibo. Vamos atrás, contigo. Cerca de 200 mil millones de pesos en minusvalías en las Afores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esto después del anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y por otra parte, el Banco de México ya ha anunciado que este año se va a unir a su proyecto de austeridad, y entre los recortes que va a hacer es el destinado a emitir billetes y monedas para proveerlos a la economía mexicana. ¿Qué nos puede decir también al respecto? Gracias. Bueno, vamos muy bien en economía, en finanzas. Les doy un dato. Llevaba tiempo, 20 años, desde hace 20 años, si es que la información del financiero es buena, en que no se apreciaba el peso como ha sucedido en las últimas 8 semanas, 20 años que no se fortalecía el peso de manera consecutiva. ¿Qué más les puedo decir? Es más, ya ni quiero hablar de eso. Toco madera. Pero yo creo que es un buen indicador. No, acerca de los Afores, de las Afores, están garantizadas. Las Afores, esto es los ahorros de los trabajadores, protegidos, garantizados, y ya se tiene un plan que se presentó para que obtengan
mejor rendimiento. ¿Y por qué las pérdidas de más de 200 mil millones de pesos? No hay esa pérdida. Yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda que les informe, porque hay pues información que a veces no corresponde a la realidad. Ok, ¿y el Banco de México no necesita entonces emitir más monedas ni billetes? No me meto en eso, porque es autónomo el Banco de México y vamos a respetar su autonomía, que ellos resuelvan sobre eso. Tres, aquí en medio. Primero, segundo y tercero. Bueno, y luego tú. A mí, presidente. Sí. Presidente, buenos días. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. El secretario nos acaba de actualizar 115 personas muertas en esta gran tragedia. Presidente, esta es la gota de sangre en esta guerra contra la corrupción en el energético. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, presidente, el Papa Francisco dio un mensaje en torno a esta gran tragedia. ¿Le merece algún comentario? Y finalmente, presidente, ¿le ha informado la Secretaría de Energía que ella mandó un oficio para separación del cargo del señor Freire en la estafa maestra? Se lo mandó al director general de Pemex Transformación. ¿Está usted enterado de esa información? Gracias. De esa información no. Lo voy a revisar, la información. Me enteré aquí por la denuncia que hicieron compañeros de un portal. Yo tengo el oficio, presidente. Ah, bueno, te pediría que me lo… Se lo muestro. Me lo muestres, ¿sí? Sí, señor. Sí. Y atenderlo. Puede ser que no se tenga la información, pero cuando se cuenta con la información y con elementos, se procede, se actúa. Yo agradezco mucho las condolencias del Papa a los familiares de las víctimas y desde luego que es una tragedia, es un dolor. Es algo pues muy fuerte, conmovedor, muy triste que se produjo por lo que hemos estado viendo. ¿Y es la gota de sangre que…? No quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Es algo muy doloroso, nada más, muy doloroso, es una tragedia. Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte. Por eso mi condena y mi compromiso de acabar con la corrupción. Gracias. A ver, pero quedamos. Hola, ¿qué tal, presidente? Oiga, ¿nos puede dar, Agustín Velasco de Uno TV, nos puede dar más detalles de en qué situación se encuentra el general Eduardo León Trawitz? Es decir, le piden que regrese de Panamá, pero ¿en qué situación legal se encuentra, si ya está en México? Y segundo, usted durante la campaña por la presidencia prometió que iba a acompañar varias políticas en materia de derechos humanos, de contrataciones públicas y en combate a la corrupción, iba a acompañar estas políticas con la Organización de las Naciones Unidas. El programa de mejoramiento urbano que va a llevar a cabo la SEDATU no está acompañado por la ONU, específicamente por ONU Habitat. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué deciden que la ONU no acompañe este programa en el que se van a invertir por lo menos 10 mil millones de pesos este año? Gracias. En todos los casos va a estar la ONU, va a estar la Oficina de Transparencia de la ONU, y pero si no está, lo vamos a solicitar, porque no hay ningún problema, o sea, no tenemos nada que ocultar. Si hace falta, lo vamos a hacer. No vamos, imagínense, a dejarnos arrinconar
con una situación así, ¿no? Para generar la suspicacia de que queremos ocultar las cosas. No somos corruptos. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, por eso esta rueda de prensa, que es más un diálogo circular, aquí vamos tomando nota, esto que tú estás planteando, que propones, seguramente le va a llegar al secretario de Desarrollo Urbano, a Román Meyer, y se va a proceder para que intervenga la ONU en lo que estás planteando. ¿Qué es lo otro? El caso del general Trawitz, ¿en qué situación se encuentra? Lo que sé es de que ya le pidió que regresara y que esté en México a disposición de la autoridad competente. Eso es lo único que sé. Tengo más información, pero no puedo darla a conocer para no cometer una imprudencia o una violación al debido proceso. Se encuentra asignado a la Dirección General de Personal en espera de algún requerimiento. A ver, termino. Perdón, el general regresó de su comisión que tenía en Panamá y se encuentra asignado a la Dirección General de Personal en espera de que se le presente o se le haga algún requerimiento legal o administrativo en razón a su función como jefe de la subdirección de salvaguarda de la Pemex. ¿Se encuentra arrestado? No, bajo ningún concepto. Él está asignado a la Dirección General de Personal. No hay ningún, hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna notificación oficial o judicial respecto a él. Únicamente gracias. Espera a que se le notifique alguna. Simplemente fue una medida tomada, asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional, de tener la oportunidad de que en caso de ser requerido se presente. Ya. Vámonos. Una más. Allá. Y tú también. Hola, presidente, mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre, vetado de todos los medios de comunicación. Gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. ¿Vetado por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre y me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista. No, nos vamos porque el presidente nos está esperando. Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah, caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón y López Obrador es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú, Nino, vas a conducir todos los noticiarios de ese día, vas a conducir todas las estaciones radiofónicas de Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues estamos en tus manos, ya, ahí se terminó, ahí concluyó, salimos y, oh sorpresa, estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ilia Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esta. Y la otra, fíjese que pues eran 1.680 millones de pesos que se tomó el señor Carlos Romero de Champs, para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación. Pero no, Emilio Gamboa dijo, no se los dio a nadie, se los dio a Diodoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Zedillo.
Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox. Qué raro, ¿no? Si tenían 1.680 millones de pesos que jamás utilizaron. Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice: quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que pues yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias, y entonces se levantó y me dijo: a un presidente de la República nunca se le dice no. Y se salió y nunca más volví a saber de nadie de ellos y quedé vetado. Y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de Romero de Champs, ¿Romero de Champs va a tener algún problema? Porque hay un frente independiente petrolero de Sergio Morales, creo que se llama, que tiene no sé cuántos años pugnando porque, bueno, pues se investigue a Romero de Champs, pero parece que pues hay mucha complicidad de los presidentes o de los anteriores, como usted dice. Se ven muy traviesos. Yo veo muy travieso al Fox, veo muy travieso al Calderón y veo muy travieso al Peña, como usted menciona. Entonces, ¿no será que, bueno, pues los traviesos no le permiten a usted poder llevar a cabo una investigación? Y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga porque lo fui a ver a Televisa, la de Ricardo Salinas de Televisión Azteca y de Tristán Canales, que nunca me hablaron, Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono, MBS de Vargas, pues me dijo ya contratado y nunca más me volvieron a llamar. Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas. Cuando llega usted, se abren las puertas, la libertad de expresión termina con la ley Mordaza y yo soy muy agradecido al presidente de la República y muchas, muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, Nino. Pues qué interesante, ¿no?, poder tener estos diálogos abiertos, que hablemos aquí con libertad y con franqueza. Esto es la comunicación sin censura. Felicidades por regresar, ¿sí? Que te vaya. Gracias a usted. No. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sede, pero yo no. Vamos a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país. Fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Champs, a una pregunta del Reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el estado que guardan las denuncias contra Romero de Champs, si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo, yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a la Fiscalía General, se dio una respuesta, pero se está indagando más. ¿Se acuerdan que surgió el tema porque hubo una investigación periodística? Yo dije, bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal judicial, porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística. Entonces, estamos recabando información para ver cómo están estas denuncias, si existen estas denuncias, y aquí, con toda transparencia, informarlo a ustedes. Señor pasado mañana. Señor presidente, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Muchas gracias. Bueno, mañana. Miren, me está… ¿Cómo? Agenda hoy. Tengo mucho trabajo. Hoy vamos a resolver sobre la licitación del Tren Maya. Hoy vamos a resolver sobre el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a seguir atendiendo la dispersión de recursos para los programas sociales. Por ejemplo, tenemos los fondos, pero se requieren los censos y se requiere que el adulto mayor que no estaba incluido tenga su tarjeta. Lleva como un mes que estamos empujando para que los adultos mayores jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro, ya reciban su apoyo, que no recibían su apoyo. Aparentemente es fácil, porque ya existen los padrones, tanto en el ISSSTE como en el Seguro, de los que reciben pensiones. Es nada más pues un trabajo técnico decidir de 68 para arriba entregarles los 2,550 pesos adicionales, pero el cotejar los padrones, el revisar que estén bien, lleva tiempo. Van a recibir 1,500,000 de adultos mayores solo del Seguro Social este apoyo adicional de los 2,550 pesos bimestrales, pero solo hemos podido ya dispersar de ese 1,500,000, 450,000. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el trabajo? Es apurarnos para que se dispersen estos fondos, porque de esa manera, para que tengan una idea, vamos a dispersar como 300,000,000,000 de pesos con tarjeta, porque ya no se va a entregar el dinero en efectivo, todo va a ser con tarjeta y referenciado, personalizado. No se va a entregar el apoyo a la gente a través de intermediarios. Entonces, elaborar esta nueva mecánica, que el beneficiario reciba el apoyo de manera directa, es de la tesorería al beneficiario, sin pasar los recursos por la estructura administrativa ni por las organizaciones. Entonces, esto requiere de censo, requiere de tener bancos, no hay sucursales de bancos en todas las cabeceras municipales del país, ya no hablemos de los pueblos apartados. Si un estudiante de preparatoria va a recibir 1,600 pesos cada dos meses y se tiene que trasladar a donde hay un banco, pues se va a gastar 200 pesos en pasaje y en sus refrescos y demás. Entonces, estamos buscando la manera de acercar las sucursales bancarias, fortalecer mucho el Banco del Bienestar, que queremos que tenga presencia en todo el territorio nacional,
Para eso también es fundamental el que tengamos la conectividad por internet en el país. Un sistema bancario sin conectividad al internet no funciona. Entonces, vamos a tener esa conectividad nacional que ahora, repito, es del solo 25% del territorio nacional. Queremos que sea todo el territorio nacional. Afortunadamente, pudimos cancelar en los últimos tiempos una licitación en donde iban a entregar 26 mil kilómetros de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, los cables de fibra óptica. Entonces, estamos muy contentos porque con esos 26 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país de la Comisión Federal de Electricidad, podemos comunicar al país con internet. Entonces, son de las cosas favorables. Eso es lo que estoy haciendo, aparte de que voy a ir a desayunar con ustedes una guajolota. Provecho. Ahora mismo empezamos ya. Sí, es lo del Tren Maya y lo de Santa. Todo el gabinete. Nos vemos mañana.